¿Cuántos momentos se quedaron en este sitio? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas alabanzas? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas veces miré estas campanas? Subí estas escaleras, caminé hasta la iglesia. ¿Cuántas cosas se quedaron en este lugar? Lugar que hoy tengo la fortuna de volver a regresar. Y está, no digamos igual, está aún más bonito. Hoy la han pintado de amarillo. Es exactamente como la dejé hace un tiempo. Yo estoy aquí para recordar. Y estoy aquí para traerle las imágenes, amigos, a todos los que se han ido de este lugar y que ya no han podido regresar. Hoy les traigo un poquito de lo que era la iglesia de Tehuetlán. Espero que les guste las imágenes, ya que para mí son muy bonitas, más que nada por los recuerdos y por lo que significa. ¿Cuántas veces tengo la oportunidad de regresar? Siempre regreso. Igual que hoy. Un día, aquí me bautizó mi madre y me enseñó que aquí estaba la verdad. Y yo le creo, porque es la única persona a la que yo le podría creer. A ella, la que no me podría mentir jamás. A ella le creo. Y esa es la única que le tendría que creer, no a los demás. Estamos aquí en la iglesia de Tehuetlán, amigos, visitando después de un buen tiempo que no veníamos aquí adentro de la iglesia. Aquí estamos trayendo las imágenes de la torre, lo que era el famoso curato. Acá arriba donde cocinan en las fiestas que hacen aquí en Tehuetlán. Aquí les muestro las imágenes de las famosas graditas. Las famosas graditas de Tehuetlán, de la iglesia, amigos. Aquí les dejo las imágenes y les dejo un saludo a todos los que aún siguen aquí en Tehuetlán viviendo, amigos y todo. Hoy estamos aquí en Tehuetlán, precisamente arriba de la iglesia donde está la famosa torre de las campanas. Recordando algunos tiempos atrás, aquí estamos arriba de la iglesia, en la parte donde cocinan cuando hacen las fiestas, aquí precisamente en la parroquia de San José, en Tehuetlán. Estamos aquí arriba, aquí están las famosas escaleritas donde jugaban muchos cuando eran niños. En Tehuetlán, Hidalgo. Nos vemos pronto, mi querido Tehuetlán.